Buen día, estimado comité organizador, comunidad científica y profesionales de la salud que me visualizan. Con su venia, comité organizador, procede a presentar el siguiente trabajo de investigación titulado Cetoacidosis diabética, enfermedad renal crónica, reto continúa, desarrollado por médicos residentes del Servicio de Medicina Interna de la UMAE, Ciudad Obregón. Como es conocido, la cetoacidosis diabética es una emergencia hiperglucémica frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica que padecen diabetes mellitus, ya sea como causa de su disfunción renal o como una comorbilidad asociada, reportándose que uno de cada 10 pacientes con cetoacidosis padece enfermedad renal crónica, entidad que a pesar de su relevancia ha sido poco estudiada y por ende la mayoría de las recomendaciones de diagnóstico y tratamiento parten de las utilizadas en pacientes con función renal conservada. Por ello realizamos presentación de caso clínico y revisión bibliográfica del tema. En este caso destaca la limitada evidencia existente y la importancia de adaptar las directrices de cetoacidosis en pacientes con enfermedad renal crónica. Metodología. Se realiza presentación de caso clínico y revisión bibliográfica del tema buscando diferentes bases de datos durante el periodo de 2010 al 2019 en idiomas inglés y español, tratando de abordar definición, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Caso clínico. Presentamos a un femenino de 52 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus, 74 años de diagnóstico, tratamiento actual con insulina de alargina, 46 unidades cada 24 horas. Hipertensión arterial sistémica de 12 años de diagnóstico, enfermedad renal crónica en etapa prediabética de un año de diagnóstico, ingresada por un padecimiento de 10 días de evolución caracterizado por aumento de volumen en región mandibular, disminución de la apertura bucal y odontalgia, confirmándose en sala de urgencia diagnóstico de absceso profundo de cuello de origen dental, realizándose su drenaje y traqueotomía para protección de la vía aérea. Durante su posquirúrgico se documentan hiperglucemias, hay un gap elevado, mayor a 22, un pH disminuido, bicarbonato reducido, presencia de acetonas en orina y una normalidad de 280, compatible con un cuadro de cetoacidosis, iniciándose el manejo a base de fluoterapia intravenosa, insulina rápida intravenosa, presentando una favorable respuesta, remitiendo cuadro cetósico, cambiándose por ella insulina subcutánea, normalizando hasta las horas de glucemias y a los días presentando una buena evolución y egresándose. Discusión. El desafío de este paciente fue emplear los protocolos de cetoacidosis diabética en el contexto de enfermedad renal crónica, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Estudios previos han reportado que los pacientes con enfermedad renal crónica y cetoacidosis diabética presentan niveles más elevados de glicemia, potasio, osmolaridad, así como un mayor riesgo de sobrecarga hídrica. El diagnóstico se basó en los criterios de las guías internacionales de discutida utilidad en pacientes con enfermedad renal crónica, dado que por sí misma esta patología tiende a generar acidosis metabólica crónica. Dentro de los datos que otorgaron una mayor certeza fueron un ANMGAP mayor a 20 miliequivalentes. Otro valor de referencia pudo haber sido la medición de hidroxibetabutirato. En general, las guías internacionales recomiendan que el tratamiento parte de una agresiva fluoroterapia, manejo de insulina intravenosa y manejo de electrolítico, teniendo que hacer ciertas aclaraciones en el contexto de enfermedad renal crónica, puesto que una agresiva fluoroterapia conlleva un mayor riesgo de sobrecarga hídrica. La insulina, debido a la enfermedad renal crónica, tiene un aclaramiento reducido y en respecto al manejo electrolítico, ciertos iones como el potasio están reducidas su excreción. Conclusiones. Aunque existen guías de práctica clínica para el manejo de cetoacidosis, sus recomendaciones son poco específicas en pacientes con enfermedad renal crónica, siendo los actuales enfoques de tratamiento subóptimos, requiriéndose por ello estudios prospectivos que evalúen algoritmos de fluoroterapia intravenosa apropiada, ajuste de terapia con insulina. Hasta aquí nuestra presentación, quedamos a disposición para cualquier pregunta que quieran realizar.